Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video de lo mejor de Discord, esta vez con la edición de octubre. Sin embargo, esta no es la edición de terror. La edición de terror se sube próximamente, o tal vez se haya subido antes que este, la verdad no sé, pero muy pronto verán la edición de terror también, así que no se preocupen, todos los conjuntos de Halloween y demás dibujos que he mandado saldrán en ese video. En fin, vamos a ver estos conjuntos de octubre. Comenzamos con este, que es de Cory, que le quedó muy, pero muy chulo. Mira nomás. Ah, no, es cierto, sí trae algo abajo, güey. Yo pensé que era el pantalón este que mostrara las piernas, pero no. O sea, literalmente sí tiene un como shortcito, unas medias. Está bastante, bastante cute, bastante bonito, bastante chulo. Aunque creo que no le hace zoom porque lo censura aún así el modo fotografía. Pinche modo fotografía, pero está bonito, ¿eh? Me gusta y no me asusta. Y luego tenemos este chefcito que está muy, pero muy bonito. Bueno, o sea, está chido, está chingón. Está muy, güey, qué pedo con la cara del Namek. Pero fuera de la cara del Namek, me gusta mucho el conjunto. Me gusta mucho que le haya puesto la diadema de Sarbón. El pantalón creo que es el 17. Las botas creo que son de Vegeta GT, al igual que, no es cierto, los guantes. No. Mira, la mera verdad, no sé de dónde vienen los guantes, pero me gusta el conjunto. Así que vamos a darle triple caso, wow, que sí. Y vámonos para acá, güey. Vámonos para abajo. Ahora tomamos este de John José. El buen John José. Que la mera verdad, las fotos tienen un poquito de mala calidad. Las tomo mucha distancia. Mucha distancia de la tele. Y por eso no se alcanza a apreciar bien el conjunto. Pero se ve chido. La chamarrita. Bueno, sí, es otro conjunto. Pero se ve chida la chamarrita con el pelo del dios, güey. Del Zamasu. Esta es la chamarra personalizada. Es que toma las fotos de muy lejitos y la mera verdad está muy difícil diferenciarlo. Pero está bonito, me gusta. De hecho, esta chamarra creo que es exclusiva, Esa chamarra de TP es exclusiva, me parece. Está muy chida, muy chida. Y mira, aquí luego tenemos otro conjunto bien chingón, Mira nomás. Mira esta chulada, güey. Esta villana, tremenda villana. Güey, qué buenas fotos, Qué buenas fotos. Parece, me recuerda a un personaje de Mega Man X, que salió en Mega Man X8, pero no es lo mismo. Se llamaba Lumine, o algo así se llamaba. Estaba muy poderoso, o poderosa, porque no me acuerdo si era morra. Pero esta Majin sí está muy poderosa, muy, muy... Muy bonita, güey, muy bonita. Ahí le enfocaron algo que no debí de enfocar, pero no importa. Está muy bonita, me gusta mucho. Tiene mucho poder, muy maligna. Me hubiera gustado que le tomaran un close-up más a la cara, pero creo que por la distancia no se puede, porque la ropa de Tawa está censurada. Aún así, está muy bonita. La Damliaria de Killer, o Damli, la villana, también sirve, dice. A huevo que sí. Mira, este Mónica con traje de guardabosques. Qué padre que le quedó, O sea, literal, es el conjunto de Moni, cuando es el personaje de Moni, pero con ropa de guardabosques del Super 17, bueno, del Super 17, del 17 de Super, más bien. Está muy chulo y lo hizo Vito, Lo hizo Vito porque Moni creo que no tenía Xbox entonces, pero le quedó muy chingón, Muy chingón, muy buenas fotos, además. Me gustaron mucho las fotos. Esta podría ir para miniatura perfectamente, Muy, muy chulas, Vito. ¡Hola, madre! Este está precioso, La guerrera Majin del universo 13, creo que decía. Está muy chula, me gusta mucho la cara, Más allá del conjunto que está padrísimo, la expresión de la cara está bellísima. Pero bellísima, bellísima. Está muy, muy, muy única. Nunca la había visto, El pelo, este es de los mejores conjuntos de Majin que he visto, De los que he visto de únicos. Porque casi todos llevan el mismo conjunto Majin. Pero esta es única, de verdad. Es única y es bellísima. Es un personaje original y eso es de aplaudirse. Vamos a darle triple de caso porque se lo merece, wow, que sí. Muy bonitas fotos, Muy bonitas fotos. Perfectamente podría ir para miniatura. Este creo que nos lo envía Mau. Es que no alcancé a leer. Pero está muy, muy chula la Saiyajin, Mira nomás, güey. Mira nomás el porte, la capacidad, el carácter, la fortaleza. Mira qué guapa está, güey. Mira qué guapa está. Es como la aprendiz de... bueno, si es la aprendiz del Saiyajin. Hasta ahí dice aprendiz. Y ahí está el Nappa, güey. Está muy bonita, Muy chula. Me gusta la expresión que tiene en su rostro. El traje está muy, muy simple. Pero pues es de los Saiyajin, güey. Es que hay que decir las cosas como son. Muestra pierna. Y eso me gusta muy. Muestra mucha pierna. Digo, el Raditz también, ¿no? Pero Raditz es distinto, güey. Raditz es distinto. Está muy padre el conjunto. Hasta nos pone cómo hacerlo, Me gusta. Vamos a darle triple de caso. Triple de caso. Chingue su madre. Sí nos lo envió Mau, ¿ya ves? Yo tenía razón. Rascali siempre tiene razón. Ah, mira, Conan ha vuelto. Y ha vuelto con otro conjunto épico. Parece mod. Bueno, es que no es mod, sino de que tiene ahí los shaders, que igual son mods para Xenoverse de PC. Y la verdad está padrísimo, Pero padrísimo, padrísimo. Me gusta mucho. Me gusta mucho, güey. De hecho, perfectamente, ya van varias veces que lo pongo en miniaturas, pero es que el personaje de Conan está padrísimo para miniaturas. Siempre que está en miniaturas, vende, que sí.
Este de Rudo me parece que ya lo había mandado hace algunos meses, ¿no? O hace incluso un año. Creo que hace incluso un año lo había mandado. No me, o sea, yo me acuerdo, güey. Me acuerdo haberlo visto, esta mascarita con el traje. O a lo mejor Facha Jean Z. También puede ser que lo hayamos visto en Facha Jean Z. No estoy seguro, pero está muy padre el traje de Bola Dragón 4 estrellas con esta máscara. Le da mucha personalidad. Lo hace ver como robótico. Lo hace ver como una especie de personaje de la Patrulla Roja. Un estilo así, güey. Un ser artificial. Típico villano de las películas de Z, ¿no? Está padre, güey. Está padre. Me gusta. Me gusta y no me asusta. Pero Monu, aquí se asusta, ¿eh? Aquí sí le aparece por la espalda así de basura. Imagínate esto contra un Golden. No, hombre, güey. Tiene mucho poder. Este sí va para miniatura, ¿eh? Sin pedos, güey. Sin pedos. No importa si ya salió. Yo le doy triple like caso y nos vamos para abajo. Mira este de Konex. Este de Konex está bonito, güey. Esta, no sé, me recuerda una de One Punch Man, pero no estoy seguro. Podría ser, o podría no ser, cualquiera de los dos. La mera verdad está bonita. Mira, le parte la madre a Vegeta, güey. Todos le parten la madre a Vegeta de GT, chale, güey. Por eso no me gusta GT. O sea, sí me gusta, pero no me gusta que le parte la madre a Vegeta de GT, güey. Es un muy buen personaje, ¿eh? Así con él. Con este se parece a otro personaje de anime, incluso, ¿eh? No me acuerdo a quién, pero con el Ultra Instinto se parece a otro personaje de anime. Está muy chula, muy chula, muy creativa, ¿eh? Me gusta Konex. Podría ir para miniatura, podría. No sé quién sea Fake Moon, pero mira qué bonito conjunto nos ha mandado, ¿eh? Este me recuerda al personaje de Pandoro, güey, a la Sin. Creo que tiene el mismo corte de pelo, pero los ojos son muy diferentes. Igual el tipo de personaje se ve muy distinto. Esta se ve más sonriente, más alegre, más bonita. Me gusta mucho el tono rojo. Esta foto está preciosa, ¿eh? Esta foto está preciosa. A lo mejor porque mi pantalla está muy, 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 muy sucia. No puedo verle bien la cara, pero está muy, muy bonita. Me gusta mucho esa foto. Esta también. Creo que esta podría ir para miniatura perfectamente, de hecho. Está muy, muy bonita. La personaje de Fake Moon. Y yo creo que se la ponemos para miniatura, ¿eh? Este es Ren con su bonita Leina, la cual ahora es mía. Porque yo digo, no, no es cierto, no es cierto, no es mía, pero está muy bonita, ¿eh? Me gusta mucho. Esta también va para miniatura sin problema alguno. Esta foto está impresionante. Este es el pantalón de Santa, me parece. Las botas no sé quién son, la ropa obviamente es de 21. Pero esta foto es preciosa. Simple y llanamente preciosa. Me gustan mucho las fotos que toma Ren. Su personaje está muy bonito y el conjunto que hizo está muy sencillito, pero muy creativo, ¿eh? Me gustan los colores, así rojos con azul, tipo 21, nada más que esta no es 21. Uno, es fan de 21. Ah, no es cierto, no es el de Santa, es el deportivo. Está padre, ¿eh? Me gusta. Está bonita, me gusta mucho. Bastante creativa, bastante chula. Ahí mezclando los tonos, rojos con azules, como debe ser. Muy bonita, me encanta. Vamos a darle triple de caso. Triple de caso, como debe de. Oxy. Lifa. Bueno, Lifa-san dice. Es que lo leí dos veces porque no entendía. Pero está chula, ¿eh? Este ya lo habíamos visto, ¿no? El mes pasado lo habíamos visto. Me figura que lo habíamos visto antes. O a lo mejor la vi en un directo, no estoy seguro. Pero sí, juraría que este aspecto ya lo había visto antes. Esta foto está preciosa. Me gusta cómo hace la toma. Porque literalmente esto no lo. O sea, no puedes agarrar tú literalmente la espada que tienes acá atrás. Pero hace el movimiento con la espada de tal forma. O sea, el gesto de la espada de tal forma. Para que parezca que le está agarrando. Está muy bien tomada esta foto. Muy, muy chula. Si tomamos otro. Mira, esta va para miniatura sin problema, ¿eh? Está muy chula. Muy, muy chula. Se ve muy bonita. Se le ve el pelo incluso medio sedoso. La espada que te digo, igual aquí, para que no se vea el mango de atrás. Para que haga la ilusión de que sí puede sacar la espada. Está muy chulo. Ay, puta madre, güey. Ya no vivo lo siguiente. A ver, lo siguiente. Esta foto igual está muy bien tomada, güey. Incluso comiendo el mango, ayudándole la energía. Creo que es la de Genki Espada. O es el corte valiente. Ahí ya se alcanza a ver el mango, pero no importa, güey. La foto está muy bien tomada. Todas las fotos me gustaron. No, hombre. Ahí el Black ahí sufriendo. Así me pechula, güey. Está muy bonita la foto. Está muy bonita el personaje y las fotos. Me gusta, me gusta. Muy buenas, muy buenas. Vamos a darle triple de caso a Woxy. Este lo envía Carmesí. Es un Gohan. Bueno, yo creo que es un Gohan. A lo mejor estoy mal. O es su personaje haciendo cosplay de Gohan. Creo que es su personaje, ¿no? Creo que sí. Ahí con la fase 3, con la fase mística, con todo. O a lo mejor es un Gohan alterno, ¿no? Podría ser. Un Gohan fusionado con Vegeta, güey. Podría ser. Porque tiene los guantes. No sé. Pero la mera verdad, le tomó fotos con todas las transformaciones. Oye, eso es tardado, ¿eh? Eso es tardado. Me gusta, me gusta. Vamos a darle ahí el caso. Es que no quiero marcar todo como leído, güey. Por eso ahí con cuidadito. Ahí está. Muy bien, bonitas fotos, me gustan. Acá Sefarriz nos envía varias Majins, pero solo una foto de cada una. Para no abusar, güey. Porque acuérdense que yo nada más trazo un conjunto por persona. Y aquí dice, no, pues te mando varios conjuntos, pero una sola foto por conjunto. Eso es de caballero, Sefarriz. A mí lo personal me gusta que manden más, pero esta está bien. Esto está bien, para que salgas en el video y para que esté chido, güey.
Ya sé que nada más muestro uno por persona, pero güey, es que Conex hizo este conjunto de 2B. La 2B me encanta. O sea, yo digo que 2B tiene uno de los mejores diseños en todo lo que viene siendo la industria del diseño, o sea, de personajes ficticios. Porque de verdad es hermoso, es bellísimo. O sea, tiene todo, güey. Tiene todo. Es atractiva, es elegante, es sensual. Pero también se le ve inocencia, se le ve ahí seriedad, se le ve todo, güey. O sea, literal, veas por donde veas de pies a cabeza, tiene todo, güey. Tiene todo. Podemos hacer un análisis a profundidad, pero la verdad no quiero. Vamos a ver su conjunto, el cual sí parece cosplay 2B. Esto ya más bien para la versión de Halloween, pero me alegra que lo haya puesto acá. Ay, güey, hasta lo hace fiel. Ahí se le ve. Se le ve la fidelidad. Se le ve la fidelidad y eso me gusta bastante. Muy buen conjunto. Me gusta bastante. Muy bien hecho, Conex. Muy bien hecho, Ahora tenemos este de Lev, el cual está padrísimo. Pero de verdad, padrísimo. Lev Santana, de una vez lo suelo acaso, este traje de Gouka, creo que se llama, que es el de Boyac, está padrísimo. Me encanta mucho el tono negro con rojo. Y además su aspecto acá tipo pues saiyajinesco, ¿no? Le da cierto toque ahí de. Bueno, es que no. Es que, o sea, la verdad, yo veo el peinado así tipo. O sea, sí saiyajin, pero tipo más japonés, güey. Más acá, más samurai, güey. Se ve como un personaje acá legendario, ¿no? La mera verdad. Parece un personaje de juego de peleas así tipo japonés. Y está bastante chulo. Bastante chido, sobre todo por esta foto. O sea, esta va para miniatura, sin duda alguna. O sea, mira el cinturón rojito, acá la ropa. ¡Uy! Está muy, muy chulo. Me gusta. Y no me asusta. Muy bonito, Lev. Muy bonito. Mira, tenemos este de Daiko. Este es para Shinoverse 1, ¿no? Me parece que esto es de Shinoverse 1, güey. Pero está chido, güey. Está chido. Es más, tiene otro acá, güey. Te digo, igual. Creo que son de Shinoverse 1, güey. Son de Shinoverse 1 los dos. Aunque no sé por qué nunca vi esa interfaz así, A lo mejor estoy pendejo, a lo mejor porque es de PC, pero está chula la imagen, está muy chula. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Y ahora vamos con la sección de dibujos. Tenemos este enviado por Diego, que nos muestra no solamente el dibujo, sino el procedimiento que lleva hacer esta, que creo que es la de este video viral. Es el avatar de una creadora de contenido japonés, me parece. No puedo asegurarlo, pero según yo sí. Lo que sí es de que está muy, muy chibi, muy, muy kawaii, muy bonita. Me gusta. Está muy chula, güey. Sí reconozco el video. Ahí bailando. Está padre. Hasta le han hecho distintas versiones con distintas canciones. Está muy padre. No me acuerdo cómo lo encuentras en YouTube, pero se encuentra fácil en YouTube. Está muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Me he saltado alguno que otro dibujo por ahí porque están muy, muy puercos. Tenemos este Nabo, está muy chulo. Es un boceto, creo que de la caulifla, ¿no? Y aclaro que no me refiero a puercos de que estén feos, sino que puercos de que están muy bien hechos, pero muestran cosas que no puedo mostrar en YouTube. Así que esos dibujos no se van a mostrar aquí. Ay, mira, este es de Skullgirls. Este es de DLC, me parece. Es de las más rotas que hay. Está muy bonita, Muy, muy bonita. Le quedó muy bonito el dibujo a Conex. Vamos a darle triple likeazo. Bueno, esta estrellita, no sé si cuente como likeazo. Y mira los dibujos de Moni aquí. Tenemos una Bianca Blue y una Bianca Daima. Muy creativa la Mónica, güey. Muy, muy chida también, O sea, de verdad, muy chida la. Esta es la Bianca Chaparrita, güey. La Bianca de Daima. Muy, muy, muy clásica, muy icónica. Porque ya había hecho dibujos así antes esta Mónica. Y la Blue es la que más me llama la atención por el pelo erizado azul. Y la carita que pone así de. Está muy bonita, Muy, muy bonita. Mira, este está precioso de Berserker, de su versión Daima, al parecer. Está muy chula, muy chibi, muy kawaii, muy bonita. Me gusta. Muy bonita, de verdad, muy bonita. Ay, güey, el Pantera, mira, el Pantera acá mostrándonos un saiyajinesco. Ahí, no sé si es a medio pintar o esto es iluminación, pero está muy bonito el dibujo, Muy, muy bonito, muy bonito. Y acá tenemos otro que dice Goodbye, my friend. Ay, este es cuando Vegeta se despide de Goku en el más allá. Está muy chula, muy chula. Ese es de la película Yanemba, me gusta. Ese es uno es de Pantera y el otro es de Magufriend. A huevo, quítate. Güey, este dibujo está precioso. Esto lo voy a poner en la miniatura, güey. Lo voy a poner en el centro de la miniatura. Está precioso. De verdad, precioso. En serio, no me importa lo que digan. Es un dibujo hermoso, güey. Es un dibujo hermoso. Es precioso. Es bellísimo. Es bellísimo. Es bellísimo. Es cine. Es meme. Es dibujo. A huevo que sí.
Mira, esta recopilación de dibujos hechos por Moni de sus versiones Daima. Yo creo que son sus versiones Daima y su Moni adulta. Bueno, Bianca adulta. Obviamente mi favorito es el de hasta la derecha, ¿no? Están muy bonitos. Me gustan mucho. Y mira este dibujazo para cerrar con lo mejor de Discord. Es un dibujo tremendo enviado por Berserker. De verdad es que me encantan los dibujos de Berserker. Son mis favoritos o de mis favoritos. De verdad, muy, muy chulos. Muy, muy chulos. Y ya con esto cerramos lo mejor de Discord. Pero solo la edición de octubre. Ya que recordemos que la edición de Halloween pronto la veremos en el canal para que no se la pierdan. Pero por el momento yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.